Corillo, acabamos de llegar. Estamos en nuestra casa, Igua. Por supuesto que estamos todos contentos. Por supuesto que estamos todos los bambinos juntos. Y que no me vengan con pendejase. Camacho, ¿qué hace? Papi, estos no creen que yo hablo con los... Yo no hablo con los empleados, yo hablo con los jefes, ¿oíste? ¡Ave María! Las sillas están separadas y están más seguros que seguros múltiples. Era, este cabrón va a seguir con seguros múltiples hasta que una de dos nos demanden o nos lleve una llamadita. Y todo por el corillo, por supuesto, tenemos aquí a Luis el Bowser de Ajas de la Nueva con sus únicas y clásicas camisas de los Four Holman. Y más deja que tú veas esta pendeja. Deja que tú veas esta pendeja. Con Tolly Blanchard, J.J. Dillon falta ahí. Falta J.J. Dillon. Acuérdate que son los primeros. Son los originales. Player, sí, pero falta Anderson, J.J. Dillon. Para mí, Anderson, ellos fueron Oli, alguien cuando llegó J.J. Dillon. Oli y eso sí. Oli y Tolly Blanchard. Durísima la camisa. Tenemos a Jigling ahí, sigue representando a y él lo mandaba a ponerse técnico. Ah, tú sabes, papi. Mira, tenemos al Camacho siempre listo para la batalla con sus armas clásicas, su chichaja y su palo quendo. Tanto tú hasta de la consiguió porque los dos estaban poniendo que quería una. Papi, tenemos... Se jode hasta Mr. B. Mira, tenemos aquí a compadre Abraham, que rejuveneció como 20 años sin barba. Papi, pendiente a lo que viene con el compañero Abraham, no le vamos a decir nada, pero miren cosas positivas, buenas, muy hijas de puta que nos van a poner a todos adelante. Y por supuesto, último pero no menos importante, el bambino, el campeón de Ajas de la Lona. Que me envié las predicciones, las hizo aquí en el parking del Emilio Heike y ahora mira. El bambi. No podemos oler la otra cosa. Es el perfume. Mira. James, papi, tengo una peste a. No, cabrón, ya. Una peste a gatito joven. Una puta. Corillo, pero antes de eso, Ajas de la Moda va a darle un paneíto. Y como usted sabe, la primera señal de que un calzado es falso es porque no hace eso que está pasando ahí. ¿Y qué está pasando ahí? Explícale a los morones que están viendo esto. Bueno, tú lo tienes ahí con el flag, está resaltando lo que es el 3M, papá. Está haciendo lo mismo que hace el efecto de la Black Light. ¡Ay! Como apretamos a dejar de la moda, ¿no? Señándolo por debajo. Por dentro. Es hermoso. G, ¿en qué usted anda hoy? En las Tiffany. Déjeme ver. ¿Qué es las Tiffany and Co? No puede ser. Es las hermanas. Déjala. Uy, duro, Jay, duro. Mira cómo brilla eso allá atrás. ¿Y esto? ¿Usted lo cachó? Ay, yo creo que usted no cachó esto. Usted no tiene esto. Obviamente. Skip the seven hole. Skip the seven. Papi, la limpia obviamente Jay Green. Ahí sí. ¿Cómo? Papi, yo ando con una clay hoy. ¿Cómo? Tú sabes que yo siempre ando... Ah, huele de bicho. Porque tienes que andar también con el fit, cabrón. Es que andes con las medias a lo loco, ¿viste? Esto es Ajas de la Moda proof, cabrón. Y andamos con las Clay, papi. Pero, ay, eso ya he dicho, pero siempre... Papi, ¿el gordo va a seguir abusando? Ah, no, esto está muy fuerte. A San Germain 1. Ay, mi madre. Papi, es que así somos todos los bambinos. Así somos todos. Mira, no te creas que yo tampoco ando con porquerita. No te creas, papi. Es un baratito, pero ya tú sabes, con flow. Se tira lo mero, mamá. Mira, loco. Diego y yo llegamos. Ahora sí, vamos para adentro. Andamos hoy la alianza total, mira. Vi, ando representándote a ti hoy. Mira qué clase de corillo, mira. Romeo, mira, vi. Papi, la alianza 100%, cabrón. Pero no es cualquier rabioso normal, papi. Este es customizado que hizo atrás, papi. El presidente, putita. Este customizado. Digo, yo tengo que pedir un genche a Vi porque la mía ya se me jodió. Vi, cabrón, me diste la de más baja calidad que había. Pero que se joda, vamos por encima. Meterme la mano. Me ¿okay? siento traidor. Meterme la mano en otro lado. No tener una camisa en mi podcast. ¿De qué traidores somos, verdad? Nuestro podcast. Mira, pero yo, ¿tú sabes qué pasó? Ay, últimamente estoy viendo las carteleras y ya no veo camisas de ningún otro podcast. Por ello, estamos aquí ya sentados. Una vez más pasamos trabajo para conseguir silla.
Siéntate, muñeco, siéntate. Era, ya pegaron a joder. Ya pegaron a joder y todavía no hemos empezado. Te veo bailar, tu cuerpo pero no tal. ¿Qué pasa con el multiverso? Eso es el problema de tener un gemelo. Es el problema del multiverso, ¿sabes lo que te digo? Michael, pensé que iba a mirar Diego por un momento, fue, perdón. Yo dije, Michael, a ver si Diego miraba, porque como es multiverso, fue. A ver. Las pruebas nunca llegaron. Y la prueba. ¡Y la prueba! ¿Dónde está? ¡La prueba! Camacho, cada vez está volviéndote más importante de hacer algo. Yo siempre hablo con los jefes, no con los empleados. Eso es lo que hago. Mira, Luis, no da mucho caso a Camacho, está loco. Oye, papi. Camachito está hoy. A fueguete, papi. Esa es la nueva arma de la radio. Es lo que se representa hoy. No sé por qué, miro a Abraham y sigo pensando que su boca está muy inapura. ¿Por qué? Viene algo. Por eso ya estamos hablando, ya está muy inapura. Diego, ¿a qué te hace falta boca, Diego? Mira, ¿te hace falta boca? Adivina qué está cubriendo. Viene algo, Diego, viene algo. ¿Qué está cubriendo Abraham? Te está cubriendo. Nos van a meter un disclaimer. Diablo, cabrón, nos van a meter una clase de banda de copyright. No hay copyright de MCS, si él quiere meter el MCS. Por si acaso, disclaimer. Al ras de la lona, toda la gente está relacionada para atrás. Madre mía, no se solidariza también. Sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones y con las menciones. Mira, eso hay que ponerlo para juicio final. Sabio, págate esa, Bielisa. Págate esa. Diego juicio contra. Final, DSK, contra Jaycee, papi. Papi, entonces juicio final. El ganador es el nuevo chofer de la guagua de IWA. El de la cocina, el de la cocina. Está bien, le metemos el anuncio a ras de la lona detrás. Eso sea, sí que nos van a odiar todo otra vez, porque son los únicos que pueden grabar en Igua. Ahí no podemos, para que me quieran más o se encojonen más, olvídate de eso. Que los desearon tanto que ya no podemos. Graba para acá. Pero. Acá. Chicharrones de pollo con tostones, cabrón, en Igua. Nah. ¿Cómo? Que se acaba el mundo, cabrón. ¿Cómo? No me importa. Cabrón, está mejor que los hamburgues en el agua. Dale zoom a eso. Mira, está mejor que los hamburgues en el agua. Camacho, ¿quién está jodiendo? A Jaime. No grabe. Estoy grabando, cabrón. No, que nada, tíratelo. ¿Cómo es? Invita a una seguridad de IWA. No grabe. ¡Ey! ¡Stop! ¡Stop! Aquí, dame el celular, Luis, tíralo. ¡Cállate la lava la boteta! ¡Parece un camarógrafo! ¡Ay, me parece un camarógrafo! ¡Graba bien, cabrón! ¡En vivo, cabrón! ¡Vete pa'l carajo! ¡Ya venga! ¡Ya venga! ¡Tírate! ¡Don Chesina, bueno! No, Don Chesina un pendejo, tíratela, Jovi. La gente lo siguió mirando, la ¡cabrón!
Él está gritando. Estoy gritando, estoy gritando. Saca el tres que. Me quiero. Está grabando esto. El próximo. Ya lo estamos chequeando. Le dan un poquito, cabrón. Todo, mano, en serio. Cabrón, le dan un poquito y todo se vuela, cabrón. Todos en serio. Pa'l carajo, debajo de esta ala no va nadie más que dos personas. No, ya se acabó, y ya ellos saben quiénes son. Ya se acabó, ya acabó. No va a nadie. Esto fue una exclusiva, chequeate lo que nos dieron. Papi Marival en un hot dog, mentira. No, embuste. Todos los niños son embuste. Embuste. No es nada de eso. Por favor, esa es la esencia de nosotros. No podemos denegarlo, tío. Por favor, se conoce como Crystal Meth. ¿Dónde? Diego, ¿a quién encontraste? El bartender de Frozono, míralo aquí. Espérate, vamos. ¡Ah! ¡Anda, pa'l carajo! ¿Quién es eso, el bartender, cabrón? ¡Frozono, cabrón! A ver, deja que pase por aquí, corre. ¡Mira, ¡Ese es Frozono! ¡Ese es el bartender! ¡Es lo que dice! ¡Es lo que dice este cara! ¡Ahí llegó el favorito de Diego! ¡El hijo de Lima! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Me pusiste hablando del gol! ¡Ahora igual no capaz de meterme un puño! ¡No, con lo que hay! ¡Mira que la pista! Y quiero ir para el parking, me siento un poco down. ¿Por qué? Porque los ojos no se me cierran más. Eso es algo para Dr. Tanavi. Dile a Kiko que se baje ya. Sí, Kiko, bájate, cabrón. Es en busca, Kiko, porque tú vas a luchar ahora. No, luche, bájate. Es verdad. Y para que tú veas cómo somos la gente. Trato, así somos, papi. ¿Sabes qué me acuerdo de eso? Cuando te tibia así le dijo al nene que si driviaba la bola 10 veces, se ganaba 500 pesos. Como la pambina. Si tú me dices que el ADN no es doble, entonces ¿por qué carajo está Frozono y este hombre aquí? Corillo, ¿qué es eso? El Dynamite Kid. Estoy la taller de Dynamite Kid, Corillo. Y miren el de Nisma. Voy a patearlo para aguantar. Ahí viene el atuendo, el atuendo nada más, Corillo. Estamos grabando la lucha. Los pantalones. ¡Llegó mi macho! Mira, Ima, piénsalo bien. Aquel es Michael, este es Diego, acuérdate. Ahí está Camacho diciéndole que no puede grabar. Hemos dicho, no puede grabar. Cabrón, no puede grabar. Diego, debo sentirme orgulloso porque en el público, en Hillside, está uno de los hermanos de espera. Déjame ver cuál es. Los hermanos de espera. Llegamos, por fin llegamos. Mira, ¿tú tocas con los hermanos Cepeda? ¿Cómo? Con los hermanos Cepeda, los que tocan plena, ¿tú tocas con ellos? No, no, pero no sé quiénes son. Pero mira, ahí hay uno en el público, señalo. No. Papi, acaba de llegar. Este hombre sí que... ¡Tono, cuñeta! El bichote de Cagua, papi. No te equivoques. Papi, hace tiempo que no grabamos con todo. No, 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 a mí me importa, aunque Sabio me saque para el carajo. Yo tengo que grabar con Tolo. Dile a Sabio que estamos grabando a nosotros. Nosotros somos creadores. Y somos los dueños de nuestra cara. No te podemos grabar. Cabrón, se quedó aquí. Seguí yo y pasa, seguí yo. El bichón de Cagua. Tolo, dile. No puedes grabar, Tolo. 4 años más. El bichón de Cagua, el mejor. ¡Fernando, toda la puñeta! ¡Se volvó esta pendeja! ¡Llevó el negrito a casa! ¡Esto ha sido ruina! ¡Y tú también, dicho, porque la verdad... ¡Isma! Ahora mismo está pasando un luchón de hijo de puta y yo voy a decir lo que va a pasar, Sabio, no me odien. Manu no va a ganar. ¿Cómo?
Sí, yo voy a Manu, pero no voy a leer porque se va a meter a Sassel y le va a costar el título. No, si a Sassel no se ha metido hasta ahora, tiene que estar en el Gio todavía allí ahogado. Se lo está comiendo una picúa y una chopa. Corillo, tengo que ser bien sincero, porque ese es el mundo para Caimba. Miedo, mano, yo siempre uno va a muchas carteleras, muchas compañías. ¿Por qué carajo IWA tiene ese hit factor? No sé qué hostia tiene, Imba, que todos los shows están tan cabrones y la gente se mete tan cabrón en la cartelera. Pero es lucha bien, hijo de puta. Te voy a resumir eso en una palabra. IWA. Cabrón, Imba dice que está pija, puta. Ya, tres letras, solamente. Es que luchan también cabrón, todo el mundo lucha cabrón, pero estos cabrones nos envuelven. Sí, que la lucha a veces sea muy abogida, llega un momento en algún spot que siempre la mejor aquí. Experiencia que te puedes vivir aquí en Puerto Rico. IWA. ¡Putita! Corillo, que espera acá, macho, cállate. ¡Es la luz! Mira Corillo, que es la que hay. ¿Cómo va la lucha? Para mí la mejor, la de Nietzsche. No hay más nada que hacer. Nietzsche es la bestia. Nietzsche es una bestia. Nietzsche es la bestia, cabrón. Regresaria en Igua. Quedó cabrón como anillo el dedo. Y yo dije que estaba un budusquino, pero para ser Samoa Joe Borico tiene que estar budusquino. El estudiante ese que trajeron. ¿No te acuerdas cómo se llama? ¿No te acuerdas? No me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llama la máquina que les dijimos que venía, putita? Milet, puñeta. A.K.A. Shelton Benjamin. ¿Les gustó? Y al lado del bichote de Cagua, puñeta. Yo voy a tener... Diego, busco el video donde decimos que Xavier Mile viene para una compañía grande y después... Chequense, lo va a salir ahora. ¡Prr! ¡En la luz! ¡Anda, anda! ¡Pimba, pimba, mami! ¡Miguel, para acá!